estas tierras, vuelvo y planteo, fueron de nosotros. Y eso lo vamos a hacer. Entonces, si usted está grabando, pues, y entonces vea, y entonces me van a tumbar todo el cafetal. Ah, si sigue así, se la tumbamos. No, pues es que la idea es que yo lo que yo les hablé con ustedes por las buenas. Yeah, pero... Una cosa es que el gobierno tome la decisión, y el gobierno ya dijo, hay que desalojarlos porque esto es una propiedad privada. Pues... Y el gobierno sería el que tendría que hablar conmigo y decirme, vea, le vamos a pagar su finca para entregársela a los indios. Entonces, a nosotros... yo sabré si la vendo o no la vendo. A nosotros no nos interesa que el gobierno tome una decisión. La decisión de allá la tomamos nosotros. Y aquí nos quedamos. Y entonces por eso le digo, el agua se la suspenderemos 1000 veces. Todas las veces que sea necesario. Pero de aquí no nos vamos. Y ya dejamos claro. Hacemos acciones de hecho como los que hemos venido haciendo. No lo habíamos hecho, pero hoy, como usted dice, no queremos nada, hacemos las acciones. Pero es que yo les vengo diciendo hace tiempo que no quiero nada con ustedes. A nosotros no nos interesa si usted quiere algo, no. Nosotros tenemos una intención. Bueno, por eso. Sí. Entonces, yo le digo de una vez. Y cualquier acción ya sabe camino a seguir. Entonces van a quemar tractores, van a dañar lo caña. Que sea. Aquí tractores no ¿ah? Lo que sea. Sí, no interesa. No, y ojo, la... En este momentico están trabajando los del ingenio y ya se fueron para allá abajo nosotros. Entonces es eso, don Álvaro. Haga lo que quiera, pero así. Nosotros somos así. Todas las tierras las que tenemos no ha sido porque el gobierno ha querido por las buenas. Al último le tocó a los dueños sentarse en hablar, pero aquí es igual. Y bueno, le digo, aquí la orden es todo, trabajar todas estas tierras. Pero ustedes, ¿para qué hablan de trabajar si ustedes no trabajan, hombre? Pues... ¿Qué han hecho con el Nilo? Nada. ¿Qué han hecho con todas las fincas que ha quitado? Nada. ¿Cómo y que es nada? Es el mundo de plata que les da el gobierno y yo no sé quién se les queda con la plata y no les toca nada a pues ustedes. No, es... Eso es lo que tienen que investigar ustedes. ¿Ah? Esto es séptimo día. Usted claro, parece séptimo día. Claro, eso es séptimo día, por si está claro. Diciendo la verdad. La verdad, ¿y las verdades dónde están? Pues la verdad es que le dan la plata, yo no sé a cuál jefe de ustedes, y ese tipo lo roba a ustedes, y ustedes no se dan cuenta. Ese es un problema interno que después me digo. 20 millones de pesos dieron por la masacre del Nilo, y aquí ¿cuánto le tocó a ustedes? Nada. No, porque eso ustedes tienen que ir a investigar a esos jefes, que son los que les reciben la plata a los gobernadores. En este momento, yo digo, nos interesa estas tierras, 7 fincas, y con las 7 fincas nos vamos a quedar. Vuelvo y digo, García Arriba, Granadita... Miraflores, Caucanita, bueno, y los demás. Y de aquí no nos vamos a bajar. Y por eso las acciones son así. Ya es una guerra declarada y nosotros no nos da miedo. Y vuelvo y digo, aquí no nos vamos a ir. Todo el trabajo lo vamos a seguir haciendo. Vuelvo y digo, tractores, que aparezcan, hablamos por las buenas. Y si no, ya saben lo que pasa. Y esa es una decisión. Entonces por eso le digo,